Continuamos presentando el Hacedor de Sueños de Sapucaí 2012. Bueno, yo te voy a pedir que te presentes y me cuentes tu personaje. Hola, yo soy Florencia Sánchez, somos hadas del invierno, las hadas de Campanita, y estamos muy emocionadas por empezar. Ya estamos empezando. ¿Cómo estás, Sapucaí, este año? A full, con toda la magia de Disney, hermoso con todos los personajes, diversos. ¿Solista, dúo, trío? Dúo con mi hermana. Bueno, gracias. Gracias. Llegó el carnaval, llegó y la avenida. Paula Denari, vamos a la apertura del grupo de las hadas y formo parte de las hadas de primavera. ¿Cómo está Sapucaí edición 2012? La verdad, espectacular. Muy distinto a todo, es algo nuevo y vamos con todo este año. Y es como hacernos un poco chiquititos y disfrutar de estos cuentos de Disney. Así es, como algo mágico, como Disney. ¿Quiénes ayudaron a abordar este traje? Toda mi familia y el coordinador. Bueno, muchas gracias y éxito. Gracias. Llega Sapucaí y recién ahí todo se hace carnaval. Llegó el gallo, llegó. ¿Cómo estás, Roxana? Mi nombre es Carlos Lancieri. Este año me toca interpretar al Conejo de Alicia en el País de las Maravillas, con Constanza Rey, que la hace espléndidamente. Estamos muy felices, con todas las ganas de salir. Trabajaron muchísimo, practicaron mucho. Muchísimo. Los trajes son muy artesanales, muy, muy bordados. A punto de no llegar estamos todos, de tanto detalle que exige nuestro diseñador. Pero Sapucaí se va a ver espléndida este año. ¿Quién ayudó con este bordado? Y familiares, amigos. Generalmente lo hago por gusto, ¿viste? Me gusta la manualidad de coser, lo artesanal. Y bueno, eso es algo casi cultural nuestro, ¿no es cierto? Los trajes están elaborados. Carlitos, éxito. Bueno, muchas gracias. Se vuelve fantasía, esa poca y su energía. Ea, ea, es noche de carnaval. Muy bien, bueno, yo soy Libélula, participo en el bloque de Alicia. Estoy atrás de Alicia, la Libélula en el cuento se trata de que ella hablaba con Alicia. ¿Trabajaron mucho? Sí, la verdad que sí, estaba full y ahora con energía a todo momento, el primer día, sí, trabajamos mucho, la verdad. ¿A quién le agradecemos este bordado? No, a toda mi familia, a mi mamá y a mi amiga y a mi novia. ¿Tu nombre? Svieta Agnello. Una estrada, upa para la placa. Mi personaje es el rey de corazones y el primer año que participo en Sapucaí. Y todos convirtiéndonos un poquito en niños para disfrutar estos cuentos. Sí, por supuesto, y siempre apostando para el carnaval de siempre. ¿A quién le agradecemos el bordado de este traje? A Mario Montoya y en especial a Horacio Gómez, que me dio el lugar. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por invitarnos. Vamos.